Tiene el nombre muy bien puesto en la entrada. Se trata del Instituto para la Educación de Primera Infancia Inmaculada Concepción de las Viñas de la UGEL 10 de Huaral. Estudiarían un total de 40 niños entre los 3 y 5 años de edad, según lo confirmó la profesora encargada. 40 niños, ay, pero... Claro, que vienen por el frío, me imagino. ¿Más o menos de qué edades son? De inicial, de 2, 3. O sea, ¿hasta qué? ¿Desde 2, 3? Inicial, todo inicial. Sin embargo, se retira muy desconfiada al ver que somos un medio de comunicación. ¿Qué están pidiendo? Acá lo van a tener entonces, porque esto, ¿qué hay acá para que no pueden abrir el colegio? Mirad. Desde lo alto se puede observar cómo vienen estudiando los humildes niños de nivel inicial y en qué condiciones reciben sus clases diariamente. Observen las precarias estructuras. Por la presencia de vehículos, se trataría de un área donde funciona una llantería, según nos indican. La señora Felicita Valle, gestora del Colegio General FAP Julián Olivera Ángeles, reclama por la situación actual de dicho colegio en Las Viñas, manifestando que los humildes niños deberían ser trasladados hacia la nueva infraestructura como corresponde. Hay una como casita, un chiquito choza, y hay dos o tres prefabricados. Ahí estudian los niños. Y al costado, parte posterior, hay llantas. Y estoy informado que ese es un corral de llanta, un señor que tiene su espacio de andado. ¿Pero por qué? Ahora es Pronoí, no es Pronoí, es Conaí. Por motivo de que Víctor Bazán en ese tiempo, alcalde, trajeron, engañando a Viñas para hacerlo un colegio. De lo cual estaba en juicio, el dueño lo ha ganado. ¿Ya? Entonces el dueño tomó posesión del terreno que iba a ser colegio. Pero mío, el que estaba ahí en Valle Hermoso, ese colegio está gestionado del Ministerio de Educación de Lima y ahí han construido por motivo que el dueño reclamó ese terreno. Entonces la plata ha salido con Viñas, como ha salido la plata con Viñas del Ministerio de Educación, por eso que el alcalde no sabía qué hacer, y incluyendo con mis mujeres, con lo que es Carmen Velázquez y otros que estaban presentes, han engañado diciendo que acá lo van a construir el colegio. Por eso, todas estas responsables del UGEL y también de consejo. La profesora, ¿por qué no te deja ver a ustedes? O por lo menos me deben ver. ¿Por qué me cerró la puerta? ¿Por qué me empujan? ¿Qué esconden ellos? La señora Felicita Valle hizo un llamado a las autoridades del UGEL 10 de Huaral y de la municipalidad a fin de que tomen cartas en el asunto. Pero acá pido al señor, a la directora del jueves, que toma ya pues un poquito serio, que ya toma en parte, pero ella es nueva, pero sabe cómo está construido y cómo dicen que cuido a niños cuando lo tienen así. Señora alcaldesa, también toma parte. ¿Cómo dice usted que quiere al niño? El que quiere niño se le quiere de todo barrio, no solo de uno. Son humildes niños que estudian en precarias condiciones, en ambientes pequeños, inadecuados, soportando el frío reinante en el Instituto para la Educación de la Primera Infancia Inmaculada Concepción en Las Viñas.